Madam Vice President, distinguished guests. First, allow me to express my regrets of not being able to be in Bogota today due to travel restrictions. I'm honored to join Vice President Ramirez for the launch of the Observatorio Colombiano de las Mujeres. The mission of the observatory is absolutely inspiring, to become the primary source for evidence on gender gaps in the country. And equally importantly, to advocate for gender equity, interinstitutional coordination, and policy analysis. The new Observatorio Colombiano de las Mujeres reflects the renewed and re-energized efforts of all of us to ensure that such a vision becomes a reality in the not-too-distant future, so the gender gaps currently confronting women and girls will become a thing of the past in Colombia and also across the world. This is the vision that the World Bank is absolutely committed to. The World Bank will continue supporting Colombia in monitoring gender gaps, including how they evolve over time and how they may differ across the country. As we come together, I am reminded of a pledge made by the late Nelson Mandela. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender, and other discrimination. I thank you very much again for the opportunity to join you on this very special occasion, and congratulations on this important milestone. Bueno, yo quiero en primer lugar agradecer la intervención de la vicepresidenta del Banco Mundial, de nuevo. El tema de viajes hoy pues nos impidió tenerla físicamente, pero tiene un extraordinario representante acá, el representante del Banco Mundial en Colombia, Ulrich Sachao, quien ha sido un gran coequipero en este anhelo que tenemos de lograr tener toda la información sobre las mujeres colombianas. Porque la verdad es que uno no puede hablar de compromisos, ni de políticas públicas, ni mucho menos de implementación y seguimiento a las políticas, si no sabemos ni dónde están las mujeres, ni cuál es su perfil de edad, ni cuál es su educación, ni cuál es su actividad o su oficio. Ahora veíamos, por ejemplo, a Lucía diciéndonos que una tercera parte de las mujeres latinoamericanas no tiene ningún ingreso. Esos son 220 millones de mujeres en América Latina. En Colombia de pronto tenemos una proporción parecida y tenemos que lograr que todas las mujeres colombianas tengan autonomía económica. Porque tener autonomía significa tener independencia, tener libertad, tener la absoluta certeza de que van a gozar de sus derechos tomando ellas sus propias decisiones. De tal manera que una de las razones por las cuales durante todo este tiempo vemos Colombia empieza muchas veces, las distintas consejerías presidenciales han hecho cada una un esfuerzo grande, pero lamentablemente buena parte de las tareas se quedan en medio camino simplemente porque no hay un buen observatorio de los asuntos de la mujer en Colombia. Hay muchas iniciativas atomizadas, hay universidades que tienen algo de información. Desde 1975, cuando hubo la conferencia famosa de México, 20 años después, en la conferencia de Beijing, se ha dicho: tenemos que lograr que haya observatorios de género que den certezas sobre cuál es la situación de las mujeres, el punto de partida para el desarrollo de las políticas públicas y ese seguimiento a su implementación y ejecución. Desde Beijing se tomó la decisión que había 12 áreas sin las cuales es totalmente imposible hablar de políticas a favor de las mujeres. En primer lugar, los temas de la salud. En segundo lugar, los temas de la seguridad. En tercer lugar, los temas de la educación. En cuarto lugar, los temas del empleo, del ingreso de las mujeres. También los temas de la participación de las mujeres en los conflictos armados. Sabemos cuánto han sufrido las mujeres, particularmente en nuestro país. También el quinto tema, la mujer en la economía, la mujer en el ejercicio del poder y en la toma de decisiones, la mujer como parte de la sociedad y los mecanismos institucionales para ese desarrollo de la mujer y los derechos humanos, es muy importante este tema también, la mujer y los medios de difusión
institución, la mujer y el medio ambiente. Ya esta mañana la presidenta Chinchilla nos habló de la importancia de la mujer en todo el tema del medio ambiente, sostenibilidad, y nuestra extraordinaria ministra de Energía, María Fernanda Suárez, a la hora del almuerzo habló otra vez de la importancia de sostenibilidad y un área muy importante que es transversal, las niñas, las jóvenes. Todo esto tenemos que lograr realmente visualizarlo. Las mujeres campesinas, no puede haber política de equidad, no puede haber política de inclusión social en Colombia, no puede haber política de progreso si no hay certeza de cuál es la situación de las mujeres que viven en las zonas rurales, las mujeres indígenas, las mujeres afro, las campesinas que tienen doble trabajo, jornalean con el marido y llegan a la casa también a trabajar en su hogar. Todo esto es lo que realmente necesitábamos construir y por fin es una realidad para nosotros tener dentro del gobierno un observatorio de género. Y ese observatorio ha sido posible gracias al apoyo del Banco Mundial y gracias a contar con Ulrich como un coequipero que hizo posible esta financiación, los recursos, la experiencia también tomada de otros países, de tal manera que yo tengo confianza en algo que dijo esta mañana el presidente. Aquí estamos no para la foto de hoy, no para conmovernos con la importancia de este evento maravilloso que nos llena a todos de energía, como acaba de decir nuestra ministra Silvia Costaín. Aquí estamos todas con un gran sentido de trascendencia, y lo trascendente tiene que tener continuidad, lo trascendente tiene que tener responsables, lo trascendente tiene que tener indicadores, tiene que ser medible, tiene que exigirnos todos los días más y más resultados. Ya no estamos para el tiempo simplemente de los diagnósticos, de las buenas intenciones, estamos para el tiempo de los resultados. Y por eso es importante, por ejemplo, ahora me avisaron el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, está de viaje, todo el mundo vive trabajando mucho en el territorio, que es una solicitud del presidente, pero llamó a decir, quiero pasar de todas maneras y contarles lo que estamos haciendo en vivienda. ¿Por qué? Porque es que a todos les pedimos con el presidente resultados cuantitativos. De tal forma que de verdad yo me siento muy contenta de saber esto que estamos haciendo tiene que permanecer, esto que estamos haciendo tenemos que medirlo en 6 meses, en 1 año, en 2 años cuando nos vayamos del gobierno, y tiene que tener continuidad después a través de las organizaciones de mujeres, de las campesinas, de las organizaciones de mujeres gestoras de paz, de las líderes sociales, a través de las mujeres empresarias, a través de la academia, que todos los esfuerzos que se hacen por programas de género en la academia en Colombia también sirvan para articularse, para unirse, para apoyarse. De tal forma que yo quiero felicitar a nuestra consejera presidencial para la mujer, a Heidi Gallo, que ha hecho este trabajo extraordinario de lograr realmente organizar este observatorio, agradecer a Ulrich y darle la palabra a Heidi entonces para que nos cuente primero a Ulrich, para que nos cuente, y después entonces a la consejera. Adelante, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Señora vicepresidenta, distinguidos invitados e invitadas, es un gran honor para mí estar aquí con ustedes hoy. Y primero me gustaría felicitar a Colombia, a usted, señora vicepresidenta, y Heidi, y a todas las colombianas por lanzar hoy este observatorio colombiano de las mujeres. Las mujeres colombianas han visto mejoras significativas. Hoy en día, por ejemplo, casi todas las mujeres en Colombia son atendidas durante el parto por personal médico calificado. Sin embargo, queda mucho por hacer. Hoy todavía hay 118 mujeres por cada 100 hombres viviendo en situación de pobreza. Solo 2 de las 32 gobernadoras de Colombia son mujeres. Y la violencia de género sigue siendo generalizada. El Banco Mundial se siente honrado de apoyar el Observatorio Colombiano de las Mujeres y al monitoreo sistemático
de las diferencias entre mujeres y hombres. Cómo estas brechas cambian en el tiempo a través del territorio colombiano y cómo se comparan a nivel internacional. Este monitoreo sistemático es fundamental para reducir las actuales brechas entre los géneros. Por ejemplo, en México y en España, la evidencia de las diferencias entre los géneros ha permitido exponer comportamientos sexistas y de abuso de estereotipos sociales. También ha permitido mostrar el fuerte vínculo entre educación y el autoestima de la mujer. Ambos son ejemplos de cómo una evidencia de calidad es útil para mejorar políticas públicas. Entre paréntesis, lo mismo es cierto para otras poblaciones vulnerables como los LGBT, las indígenas y los afrodescendientes. En el grupo del Banco Mundial prevemos que el observatorio va a convertirse en una referencia nacional e internacional para la elaboración de políticas sobre la equidad de género. Y en última instancia, estamos convencidos que el observatorio va a ayudarnos en pensar igual y actuar igual. Como dijo Gloria Steinem, una sociedad con igualdad de género es aquella en la que la palabra género no existe, cuando todos podemos ser nosotros mismos. Y como dijo Kofi Annan, la igualdad de género es crítica para el desarrollo y la paz de cada nación. Felicitaciones, Colombia. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, muy complacida de estar acá hoy en este evento, de compartir este panel acá, y sobre todo muy feliz por el lanzamiento que hacemos hoy, porque podemos afirmar que 14 años después habemos hoy Observatorio Colombiano de las Mujeres. Yeah. Vicepresidenta, por supuesto que reconocemos lo que había pasado en gobiernos anteriores, pero lo importante de este observatorio, el valor agregado que tiene hoy este observatorio, y gracias al apoyo del Banco Mundial, es que contamos con una plataforma digital que nos va a permitir sistematizar, analizar y difundir de manera permanente un tema que es absolutamente fundamental en la elaboración de las políticas públicas y que hoy se ha dicho de manera reiterada en este evento, ya es la importancia de la data, de la información, para poder saber hoy qué representamos las mujeres colombianas. Y ese es el primer eje que vamos a trabajar en este observatorio, toda la caracterización sociodemográfica. El segundo tema, y que ha sido el eje central de reflexión hoy acá, ¿qué representamos hoy nosotras para la economía de este país? ¿Cuánto aportamos al PIB? ¿Cuál es la tasa de desempleo? ¿Cuál es la brecha salarial? ¿Cómo estamos en materia de emprendimiento, en materia de inclusión financiera? Un tercer eje también de la mayor importancia para avanzar en el empoderamiento y en la equidad de las mujeres, ¿cómo estamos hoy representadas a nivel político y en toma de decisiones tanto a nivel nacional como en los territorios? Un cuarto punto, que lamentablemente es un flagelo que no solamente enfrenta Colombia, sino que enfrentamos en el mundo todos los indicadores de las diferentes formas de violencias que enfrentamos las mujeres en Colombia. Ya hay un quinto eje que también vamos a medir en este observatorio, y son los derechos sexuales y reproductivos. ¿Para qué nos va a servir este observatorio? Va a tener, como ya lo dije, un primer propósito, es de sistematizar un punto de convergencia de toda la información sobre las mujeres en Colombia. En segundo lugar, por indicación de la señora vicepresidenta, vamos a empezar a sacar una serie de reportes temáticos y territoriales. ¿Para qué? Para empezar a generar unas conversaciones muy potentes alrededor de las mujeres. Reportes temáticos como, por ejemplo, cada tres meses vamos a hacer un análisis de cómo es la situación de las mujeres en el mercado laboral, teniendo en cuenta que esa es la periodicidad de la data estadística. Pero también es muy importante anunciarles hoy que vamos a sacar unos reportes que le hablen a cada una de las mujeres de los 32 departamentos de este país de cómo están sus condiciones. ¿Y para qué toda esta información?
para que tanto a nivel nacional como a nivel departamental podamos tener los insumos necesarios que nos permitan acotar de manera muy precisa cuáles son esas problemáticas específicas que tenemos las mujeres y, por supuesto, desde la política pública, cuáles son las soluciones que pueden ser más efectivas y en el corto plazo. Como nos ha indicado la señora vicepresidenta, no se trata solamente de un tema de diagnóstico, sino de acciones concretas que le permitan mejorar las condiciones de vida a todas las mujeres en Colombia. ¿Qué presentamos hoy? Hoy presentamos la primera fase de este observatorio, una batería de 25 indicadores que recogen la información oficial del gobierno nacional y de los gobiernos territoriales, teniendo en cuenta la información que hay. Y acá hay un punto muy importante. ¿Cuál es la pretensión y el objetivo que tenemos en los 2.5 años que nos quedan de este gobierno? Convertir este observatorio en un referente en la región de cómo analizamos la situación de las mujeres. Por eso es muy importante el apoyo del Banco Mundial. Con el Banco Mundial hicimos una investigación, un estado del arte a nivel internacional de cuáles son las mejores prácticas en indicadores de medición de las mujeres. Y ahí recorrimos los indicadores, por supuesto, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, por supuesto, ONU Mujeres, con quien también hemos estado trabajando en este observatorio, la CEPAL. Y sobre ese tema dijimos, bueno, esta es la mejor práctica a nivel internacional. ¿Qué tenemos a nivel nacional? ¿Qué es lo que estamos presentando hoy? Ahí ya identificamos unos gaps, unas brechas en las que vamos a trabajar con toda la celeridad y también conectar la información que hay en las regiones, porque también quiero compartir con ustedes que a nivel regional se han desarrollado unos extraordinarios observatorios de las mujeres que también tienen que alimentar la información de este observatorio nacional. Como segunda fase, entonces, vamos a seguir mejorando en las tecnologías. El objetivo es que en el muy corto plazo este observatorio pueda estar a disposición en los celulares de cada una de las personas en el país. Vamos a seguir fortaleciendo la batería de indicadores, vamos a hacer la elaboración de estos reportes y un tema que también es de la mayor importancia. No se trata solamente de la información estadística, sino que en este observatorio también vamos a poner a disposición de todos cómo avanzamos en este gobierno en lo que hemos denominado esa transversalización con el enfoque de género. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuáles son los programas específicos de cada uno de los 18 ministerios o de los sectores administrativos en el país? ¿Qué están haciendo? ¿Cuáles son esos indicadores de impacto? Y esto es de la mayor importancia porque este observatorio también nos lleva a darle toda la seriedad a la gerencia de la política pública de las mujeres. Y eso pasa por tener unos indicadores, líneas base y unos indicadores de impacto sobre cómo estamos transformando la realidad de las mujeres. Y acá hay un tema muy importante. Además de los programas, un direccionamiento que nos ha dado la vicepresidenta es la importancia de acelerar una metodología, y es con cada uno de los ministerios estamos trabajando en la implementación del trazador presupuestal con enfoque de género. Esta fue una iniciativa de la vicepresidenta que quedó consignada en el Plan Nacional de Desarrollo. Ahí estamos haciendo un trabajo, yo diría, muy pionero en la región, también con un muy buen estado del arte a nivel internacional. Estamos trabajando de la mano del Ministerio de Hacienda y del Departamento Nacional de Planeación, y nos hemos ido a sentar con cada uno de los ministerios para explicarles esto, en qué consiste y por qué es un gana-gana ponerle ese trazador presupuestal a los proyectos que cada una de las carteras está implementando para el cierre de las brechas de género. Esa información la vamos a tener publicada. Y yo, por último, quisiera darles a ustedes un pequeño abrebocas de qué información vamos a poder encontrar en el observatorio. Entonces, si ponemos la página, por ejemplo, podríamos entrar, la página web es www.observatoriomujeres.gov.co. ya estamos en línea, esta es la información que ustedes van a poder encontrar. Por ejemplo, en el caso de autonomía económica, yo quisiera presentarles la información que ustedes pueden encontrar. Tasa de desempleo. En tasa de desempleo, ¿qué vamos a tener? Las series estadísticas durante los últimos 10 años. Acá tenemos el cierre de 2018, porque es la información. La tasa de desempleo de las mujeres es del 12.7%, pero no solamente nos quedamos con saber qué está pasando a nivel nacional. La vicepresidenta siempre nos pide, tenemos que mirar qué está pasando en el mundo para poder mejorar y poder llegar a ese estándar internacional. Si me suben, por favor, un poquito a la página web. Nos comparamos entonces con la tasa de desempleo femenino en América Latina, en este caso el 9.5%.
4.7%. ¿Qué está pasando con los demás países de la OCDE? Colombia ya es un país OCDE y siempre tenemos que tener ese referente en nuestra medición estadística. ¿Y qué está pasando en el mundo? Ustedes van a encontrar que también el objetivo de este observatorio es brindar de manera muy amigable la información. En la parte de abajo encuentran la serie estadística graficada, y si ustedes después van al mapa, se trata de un mapa interactivo donde pueden encontrar cuál es la brecha de desempleo femenino de las mujeres en cada uno de los departamentos. Y acá ya empezamos con las mejoras. Ustedes se dan cuenta que el mapa está coloreado solamente en 24 departamentos. ¿Por qué? Porque en 8 departamentos, por ejemplo, no tenemos información sobre el desempleo femenino en Colombia. Entonces, ese es un primer tema que rápidamente, vicepresidenta, tenemos que trabajar con el DANE, pero ahí es donde vamos afinando los temas estadísticos. ¿Qué más vamos a hacer? Por ejemplo, la información de desempleo solamente sale cada 3 meses y aplica, como les mencionaba, para 24 ciudades. Ya estamos en conversaciones con el DANE porque el propósito es tener la cobertura de los 32 departamentos del país y poder hacer, ojalá, un seguimiento a nivel mensual que nos permita tener un mayor monitoreo de qué está pasando. Como les mencionaba, no nos quedamos solamente en el análisis estadístico de la información, sino esto, ¿para qué nos sirve en el gobierno? Pues para tomar decisiones de política pública. Y ya con esto, como la vicepresidenta lo mencionó esta mañana, con el SENA ya estamos trabajando en la creación de una agencia pública de empleo femenino, que a partir de esa información que ustedes vieron en cada uno de los departamentos, podamos trabajar con los mandatarios regionales para tener programas que nos permitan cerrar esas brechas en el menor tiempo posible. Yo las invito a participar a todos en este observatorio, a toda la retroalimentación. Como les decía, se trata de la primera fase. Una característica central de observatorio es que es dinámico. Vamos a estar permanentemente retroalimentándolo, haciendo uso de estas tecnologías de la cuarta revolución industrial para que podamos generar muchas conversaciones con las ciudadanas, con la academia, con los gobernadores, poder tener ese referente internacional. Y finalmente, las invitamos y los invitamos a que puedan visitar la página web, repito, www.observatoriomujeres.gov.co, y que siempre que ustedes piensen o tengan alguna pregunta sobre cómo estamos las mujeres de Colombia, el objetivo es que el observatorio pueda darles esa respuesta con toda la rigurosidad. Muchísimas gracias.